Bienvenidos a Mercadeo con Vos, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Estaremos hoy con Joaquín Islas Lira y con él, un licenciado en negocios internacionales. Vamos a hablar del supply chain, qué es, para qué sirve, cómo lo podemos implementar desde nuestros emprendimientos, desde nuestras empresas, para que podamos tener una empresa global. Después de este corte entramos en materia. Bueno, como les dije, estamos con Joaquín Islas Lira. Él es un licenciado en negocios internacionales y ha residido durante 7 años, estamos con él conectados desde México. Volvimos a lo que nos hizo y nos enseñó la pandemia, volvimos al Zoom, a conectarnos con el mundo, a poder estar en cualquier parte haciendo unos análisis y una información tan valiosa como la que nos va a dar hoy Joaquín. Entonces, pues aprovechamos que esta tecnología heredada de la pandemia, pues tenemos que seguirla aprovechando. Aprendimos a manejarla, aprendimos a meternos en este mundo del internet que lo manejábamos, pero no así como nos tocó. Pero bueno, estamos aquí aprendiendo y vamos a aprender hoy con Joaquín Islas Lira. Él ha residido 7 años en China, en este momento se encuentra en México, representando en China, en Shanghai, una empresa mexicana. Y vamos a hablar del supply chain, a ver qué es eso, qué suena, y eso es lo que él hace allá y lo que representa con su empresa. Joaquín, mil gracias por estar en Mercadeo con Vos y por aceptar esta invitación y venir a contarnos todo este mundo del comercio exterior, de los negocios internacionales, que es tan desconocido, pero que es tan importante y que mueve realmente la economía mundial. Buenos días, muchas gracias Maritza, un gusto. Bueno, Joaquín, empecemos por lo sencillo. Esos términos en inglés son muy llamativos, pero realmente no los conocemos y necesitamos conocerlos para poder explorar este mundo, porque muchos emprendedores están también pensando en hacer negocios internacionales, en buscar cómo sus productos llegan a otros mercados. Pues aquí tenemos para que tú nos orientes y nos empieces a enseñar qué podemos hacer y con ese mercado que tú conoces también, que es la China. ¿Qué es el supply chain? Claro. Bueno, el supply chain en realidad es un ecosistema muy complejo que traducido para que entienda mi abuelita, es en realidad el mundo, digamos, que es el cuerpo, las venas es, digamos, el supply chain y la sangre es la mercancía, ¿no? Entonces el supply chain es por donde son las rutas marítimas, aéreas, ferroviarias y por transporte terrestre que están interconectadas en cada país y operan barcos, operan aviones y esas, dependiendo del país, hay puertos que son operados por el Estado y hay puertos que son operados por empresas privadas. Entonces, sí, dime. No, dale, tranquilo. No, entonces cuando hablamos de supply chain, digamos que las empresas han construido una red de distribución de acuerdo a la demanda, digamos, de la compra-venta, quién produce qué, dónde se produce. Entonces, China ha funcionado durante los últimos 30 años en un centro del mundo. De hecho, el nombre de China se dice Chongguo, que significa Chong, que es el centro del mundo, o sea, la tierra central, ¿no? Dicho, o sea, esa es la lógica china del nombre de China en China. Sí, del nombre de China. La tierra central. Bueno, y ese nombre es casi que, se me escapa la palabra, pero bueno, porque es un nombre, pues la China existe hace miles de años. Claro. Y siempre se ha llamado China. Entonces ellos desde ahí trajeron como esa visión de su nombre, porque pues el comercio del mundo, no sé en qué porcentaje se mueve de la China, pero yo creo que es mayoritario. Cierto. Justamente ese dato te lo iba a dar hace unos segundos.
Dice la data que el 40 al 45% de todo lo que vemos y tocamos en el mundo está hecho en China. No lo dudo. Es decir, todo lo que vestimos, el 40% de todo lo que vestimos, 40% de todos los muebles, 40% de los componentes del auto, 40% de todo se produce en China. Y esto es gracias a que hace 30 años o más, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, Japón, que eran los principales capitalistas después de la Segunda Guerra Mundial, decidieron invertir en China, le apostaron a un modelo de globalización y pusieron fábricas enormes en un país de 1.2 billones de personas, con mucha tierra, con muchos recursos naturales y mucha mano de obra. Entonces China empezó su abertura hace 30 años. El China que nosotros vemos hoy en la televisión o en las noticias es modernista, es vanguardista. O sea, es impresionante. Los chinos se han levantado muy rápido. Tiene sus pros y sus contras, un crecimiento acelerado. Pero creo que la supieron hacer. O sea, creo que supieron estructurar, fundamentar un crecimiento y sí, desde el supply chain, China sí es la tierra central. Sí, ahí sí es. Y es que es increíble ese desarrollo de China, pues, y es un país socialista. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace como 3 años, pues conocer algunas ciudades, y me sorprendió porque un país socialista con una cara de capitalista impresionante, porque uno ve una riqueza que no la ve ni siquiera en Estados Unidos, pues ve vitrinas de carros Rolls Royce, ve vitrinas de carros que aquí, pues que en Colombia pues nunca veremos, por ejemplo, un Rolls Royce, pues una vitrina de Rolls Royce nunca veremos, porque es el acceso, pero allá es una cosa común, ver tiendas de Cartier, de Louis Vuitton, de Apple, por todas partes, eso es una cosa que no se ve pues en un país socialista. Si uno se remite a los países socialistas como Cuba o Venezuela o Nicaragua, que son en absoluta pobreza, uno no entiende cómo es ese manejo, pues cómo China puede llegar a tener un país bajo un régimen socialista, bajo un comunismo que es tan próspero. Claro. Bueno, China fundamentalmente sí viene del socialismo y el partido que está liderando China. Liderando. El partido socialista. Sin embargo, ellos, los chinos, tuvieron que adaptarse al mundo, tuvieron que hacer un modelo híbrido y ellos lo llamaron el sistema con características chinas. Es decir, y se fundamenta en algo muy sencillo, que toda empresa, tanto de aerolínea, paquetería, de telecomunicaciones, de todo, tiene que haber una empresa del Estado. Luego tienes a las empresas mixtas, que es capital privado con capital. Privado con Estado. Y luego 100% privadas. Todas pueden existir, pero esta empresa estatal es la que siempre va a cuidar que los privados no se pasen de listos con los precios. Qué bien. Bueno, Joaquín, entonces, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Bueno, Joaquín, estamos en este tema tan interesante y tan necesario en el mundo. Y ahora con todo lo que estamos viviendo, pues el supply chain es una cosa que se necesita. Pues es que ese ejemplo tuyo de que el supply chain son las venas, pues sin venas no podríamos vivir. Tenemos que tener todos esos canales de comercio para poder estar integrados con el mundo y para poder vivir. Porque estamos dependiendo en un 40-45% de un país que suministra todo y que tiene la capacidad de, con 2.100 millones de habitantes, completar, atender un mercado al 40% de los 8.000, 9.000 millones de habitantes que tiene el mundo.
Sí, definitivo. Y quiero decir algo, y es no es una alarma, pero sí es para que lo tomen en cuenta. Desde el COVID fue un punto de partida muy importante a nivel global, porque no es el mismo mundo en el supply chain antes del Sí. COVID a después del COVID. Es decir, Total. antes, desde Shanghai a Buenaventura, Colombia, tú podías transportar un contenedor con $1,500 para el marítimo. Después del COVID, o durante el año pasado, los fletes subieron a $20,000. $20,000, de $1,500 a $20,000, es una cosa loca. Ahí se ve Entonces, cómo se han incrementado los costos en todo el mundo. claro, entonces nosotros hicimos un análisis de cuánto es el costo promedio, no costo, el valor factura promedio de los contenedores que sacamos de China hacia México y Sudamérica. Más o menos un contenedor cuesta entre 40 a $50,000. Estoy hablando de mercancía, Sí. no del flete, del puro, de No, el la pura flete. carga. Entonces, ¿qué significa? Que antes del COVID podías transportar $50,000 de mercancía con $1,500 de flete. Después del Impresionante. COVID, los mismos 40 mil, tenías que pagar $20,000. Representaba un 50% 50% del más. valor del producto. Nuestros clientes, los importadores, nos decían: nosotros no podemos comernos esa pérdida, la tenemos que pasar al mercado. Claro. Entonces, lo que vamos a ver y lo que estamos viendo, y ya lo está sintiendo en nuestros bolsillos, es inflación. Total. Nosotros desde el año pasado pronosticamos, bueno, yo di una conferencia allá en Shanghái en el consulado mexicano, y yo les dije: nosotros esperamos que al menos una inflación del 20%. Eso es nada más por el tema del supply chain. Ahora, llega el tema de Ucrania y Rusia, que es Peor. un conflicto muy caliente que ahorita todo el medio está, y yo me quiero enfocar nada más en el supply chain. China construyó un tren que se llama el Silk Road, que es un proyecto de la ruta de la seda, que va desde China a Europa por un tren, ¿no? Entonces, Ningbo o Yiwu, una ciudad cerca de Shanghái, Hamburgo, hay 15 días de tiempo de tránsito por tren. Si uno se va por Impresionante. mar, sube a 35. Si bien nos va. Entonces, Ucrania justamente, o sea, ese tren ya dejó de funcionar. Son 10,000 contenedores por semana que no se van a subir por tren, que se tienen que subir por barco, y eso está congestionando el espacio de los buques ya. Y por marítimo, ¿es más costoso los fletes o son similares a lo que se puede? Claro que pues el tiempo es muy distinto, porque pues tenemos 15 días en tren y 35 en mar, entonces pues el costo debe ser distinto. Claro, el costo en realidad hay tres, ¿no? O sea, el más caro siempre va a ser el aéreo. Sí, claro. Eso es por mucho muy caro, ¿no? Entonces hay productos que por costeo no pueden volar. O sea, todos los electrónicos, todos los equipos ya de cierto valor comercial alto ya pueden volar, ¿no? Ya hace sentido volarlos porque ya hay márgenes. Pero, por ejemplo, después de ahí, abajito, no abajito, muy abajo está el rail. Y luego está el más barato, como tú lo predijiste, está el marítimo. Y el marítimo, pues en el transporte marítimo hay 60-70% de todo el comercio global. O Sí, sea, claro. es el más eficiente en términos de energía, aunque no el más limpio, porque ahorita ya viene una reestructuración de que las navieras comiencen a renovar sus buques hacia buques de menos emisiones o cero emisiones. Pero para Esa es llegar la ahí idea. vamos a tardarnos 10 años. O sea, no es algo que vamos a hacer de inmediato, pero sí se traen los planes, las navieras sí lo están ejecutando. Además, esas cero emisiones, inicialmente, como lo vemos en los carros, que son más costosos que los carros a gasolina. Pues Claro. igual, la cero emisiones va a generar un costo que es muy bueno para el ambiente y muy bueno para todos, pero en términos de costos, pues siempre se van a incrementar.
Definitivamente. Y entonces todo obviamente la vida. Ha estado muy complicado, también ha habido muchos retrasos, han notado falta de contenedores vacíos en China, porque durante el COVID, a ver, siendo China la ventana del mundo, el resto del mundo, hay que entender algo, durante la pandemia Estados Unidos imprimió cerca de 2 trillones de dólares que bajó a la población como subsidios o como bonos, no sé cómo los bajó, pero el país, al no poder viajar y al no poder ir al restaurante, ¿qué va a hacer con ese dinero? Va a comprar más cosas. Entonces, Estados Unidos compró más cosas, pero sucede que el 40% de todo lo que está hecho en China, que son las cosas físicas, las cosas tangibles, lo que podemos tocar, obviamente los fletes se fueron así para arriba, hubo congestionamiento de buques, ahorita hay pues, las cadenas de suministro, el ecosistema no se ha adaptado, y la cosa, nosotros vemos que viene una ruptura todavía más por el tema de Ucrania y Rusia. Y Rusia, porque del lado de Ucrania, que está obviamente Estados Unidos y la OTAN y todos estos países, están parando el comercio con los países sancionados de acá. Entonces yo sí digo que el supply chain se va a partir y el mundo se va a ver como un logo de Pepsi Cola, ¿no? Un lado rojo y un lado azul. Y así va a pasar. Y cada uno va a tener su sistema de pagos. Es decir, el dólar va a venir, el dólar digital, y va a venir el yuan digital. O sea, sí va a haber una, si quieres, en los siguientes sí. minutos entramos un poquito al sistema financiero, que va muy de la mano con el comercio. Un día un chino me dijo muy clarito, me dijo, donde va la inversión, va la carga, o sea, va la mercancía. Entonces, las nuevas rutas aéreas, los nuevos servicios, las nuevas recaladas en puertos, te mencionan que esa mercancía va hacia esa región de Colombia y es obviamente inversión. Bueno, Joaquín, vamos a ir a un corte y ya regresamos a nuestro último bloque y los últimos minuticos para redondear el tema que está muy, muy bueno. Bueno, Joaquín, ya en estos últimos minuticos vamos a terminar con el tema que quedamos antes del corte para ya entrar a unas recomendaciones para todos los que quieran comerciar con China, que es el mercado que tú conoces muy bien y pues es el que realmente casi que mueve el mundo. Entonces eso es muy importante para todos los que están interesados en algún momento de sacar sus productos o de traer productos desde la China. Bueno, yo sí quiero hacer una serie de recomendaciones. Aquellos traders que apenas van, digamos que empezando a dar sus primeros pasos en el comercio internacional, que sepan que ahorita hay un huracán, no hay viento en contra, hay un huracán en medio del Pacífico que está muy complicado operar. ¿Por qué les digo que hay un huracán? Porque hay inestabilidad en el tipo de cambio con las monedas. Hay un atasco en el supply chain, retrasos en los buques. Hay falta de producto y materias primas en China, porque dependiendo de la región, pero han estado en lockdowns por lo del COVID. Entonces, y hay inestabilidad de precios en todo el punto. Entonces, mis recomendaciones son, lean muy bien sus contratos con sus fábricas. O sea, y chequen los riesgos, porque los chinos ponen mucho en las letras chiquitas, causas de fuerza mayor, este contrato pues no aplica, ¿no? O sea, si yo te estoy amarrando una tarifa a $10, pero abajo te estoy poniendo causas de fuerza mayor, ya te puedo cambiar el precio, significa que China, a la hora de irse a lockdowns, que China, a la hora de tener un cambio financiero, que cualquier cosa del tipo de cambio, la fábrica te va a marcar y te va a decir, ¿sabes qué? Ya no son $10, son 12. ¿Quieres o no quieres? Pero ustedes del otro lado, del lado colombiano, del lado latinoamericano, mexicano,
ya cerraron la mano con su cliente. Entonces, aguas con los riesgos, esa es mi primera recomendación. Es decir, también hagan contratos espejos, o sea, lean muy bien las letras chiquitas que les están dando a los chinos, y esas protéjanse y transfiérelas al mercado y díganlas. Hablen con sus clientes y díganles, ahorita es momento de ser flexibles, de apoyarnos, de cotizar, bueno, de considerar gastos extras. O sea, hagan sus costeos, metan unos gastos de demoras por contenedor o almacenajes en los puertos, porque las terminales están muy congestionadas. Entonces, ahorita nosotros estamos viendo que en el mercado hay mucha falta aquí, a lo mejor de México. O sea, tengo amigos marcándome que, oye, no me entregan mis muebles, tú sabes, sí, están muy atascados allá. O sea, hay mucha falta de cosas y seguirá habiendo en los siguientes años. Una recomendación. ¿Cómo por cuánto tiempo más vamos a estar viviendo esta situación, Joaquín? Es que apenas comenzó. Sí. Apenas comenzó. Apenas comenzó. Estos son, se puede decir que entonces son ciclos que suceden de cada cierto tiempo y que duran cierto tiempo. Eso está ya más o menos estudiado. Sí, o sea, lo que tenemos que hacer ahorita es, a nivel macro, es esperar a que se dibuje el mundo, a ver cuál es el bloque azul, cuál es el bloque rojo, terminarlo de entender, y ahí se va a ir la inversión. Las fábricas se van a salir de China y se van a mover a México, a Sudamérica. La inversión americana se va a salir del bloque rojo y se va a ir al bloque azul. Y la inversión roja se va a quedar en el bloque rojo, se va a expandir y van a ser dos sistemas y van a decir, ok, que gane el mejor, ¿no? Y aquí empieza otra carrera de otros, quizá otros 50 o otros 100 años. Pero estamos en un ajuste cíclico, hoy estamos en un ajuste cíclico de un nivel macro. Es decir, el supply chain va a tener que adaptarse y va a tener que rediseñarse, el sistema circulatorio se va a rediseñar. Y todos estos shifts van a traer mucha inestabilidad en los mercados, pero también muchas oportunidades. Así es que uno depende mucho de lo que quiere ver, ¿no? Mi consejo más grande hacia la audiencia es, pongan un ojo en otros mercados. Hay que trabajar en la sustitución de los productos chinos. Hay que mirar hacia qué podemos producir desde nuestra región. Volver al exacto, esa es la pregunta, ¿hacia dónde entonces debemos mirar? Si China va a estar y se van a dar todos estos cambios, entonces, ¿hacia qué mercados debemos mirar? Bueno, México, aparte del interior, pues nosotros, cada país, en Colombia tenemos que estar mirando aquí qué somos capaces de producir, qué somos capaces de hacer, qué somos capaces de cosechar, de cultivar, exacto, de hacerlo desde acá, pero lo que no lo podemos hacer en cada país, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde miramos? Bueno, yo pienso que vienen muchas disrupciones. Tenemos que prepararnos para el nuevo mundo, es decir, un mundo más digital. Viene el e-commerce. Creo que el e-commerce es muy interesante, que luego, si quieres, podemos ponernos a sentarnos y hablar de e-commerce. Para el e-commerce tenemos que hacer un programa completo. Sí, Joaquín, por eso porque, te digo que porque es de verdad tema. Que Es tan extenso el tema y tan importante que tenemos que dedicarle todo el tiempo a ese tema. Pero bueno, mira, un ejemplo muy claro es Singapur. Singapur es un país donde su fundador Lee, que yo cuando estuve en Singapur vi cómo la gente lo estaba despidiendo, había filas de gente en la calle esperando horas para irle a dar respeto, porque este señor dijo algo muy importante, dijo, no tenemos recursos naturales, no tenemos tierra, tenemos un pedacito, lo único que tenemos es nuestra gente. Y él dijo, y hay que educarla. Y hoy Singapur habla por sí solo. O sea, nosotros al ver la realidad física del progreso de Asia, significa que sí están teniendo un avance a lo mejor mucho más acelerado que el resto del mundo. Entonces sí hay que hacernos la pregunta como latinoamericanos, de qué tenemos que hacer para adaptarnos y dar ese brinco. O sea, no hay que nada más pensar que somos manufactureros. Tenemos que utilizar las tecnologías que se van a liberar para poder hacer startups, para poder
empezar a competirle al primer mundo. Entonces, sí es posible, yo creo que es un tiempo de Latinoamérica en el que nos tienen que llegar oportunidades. Porque el mundo, después de todo este shock, va a ser un mundo bipolar. Entonces, ya no va a ser un mundo donde Washington dice esto sí, esto no. Van a ser dos sistemas compitiendo entre ellos y nosotros, Latinoamérica, tenemos que tener la flexibilidad tanto política como de negocios y de hacer negocios tanto con el bloque azul como con el bloque rojo y convertirnos en lo blanco, ¿no? Es decir, en el neutro. En el neutro. Entonces, siempre buscar la neutralidad. También Latinoamérica está creciendo mucho, Brasil, México, la industria automotriz, o sea, la ingeniería, creo que ya es un, si lo miramos a 50 años, Latinoamérica tiene mucho por hacer y hay que prepararnos para crecer, porque si uno no está preparado mentalmente, no tiene nada. Sí. Así es, eso es. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por todo esto. Quedamos realmente pendientes porque nos quedaron muchos temas, entonces creo que vamos a tener que programar más adelante más grabaciones y más programas y más contactos así como estos, porque de verdad que tú tienes unos temas que son muy importantes y que son de muchísima actualidad y que son necesarios, que los necesitamos para sobrevivir en esta economía mundial, de esta globalización. Es lo que está sucediendo, el e-commerce, el supply chain, todas estas cosas son necesarias. Y contigo, pues hoy exploramos un tema, pero vamos a seguir explorando muchos más. Muchas gracias, Maritza. Yo encantado que me invites otra vez a echar cafecito. Qué rico. Aquí un cafecito virtual, claro. Un cafecito virtual es rico. Joaquín, ¿quieres dar tus redes sociales por si te quieren seguir o si tienes temas donde pueda la gente consultar o se te puedan consultar o un correo? ¿Alguien tiene alguna inquietud y puede preguntarte? Claro que sí. Mi correo es, y si quieres luego te lo mando, es jislas@enco.com.mx, MX de México. Sí, aquí aparece, ahí lo tenemos ya en la pantalla ya escrito, entonces todos pueden, los que nos están escuchando a través de la emisora, pueden remitirse al video y ahí van a encontrar el correo de Joaquín para que le escriban si tienen alguna inquietud. Claro, con todo gusto. Al cualquier empresario en el que podamos apoyar, cuenten con nosotros. Bueno, Joaquín, mil y mil gracias. Estamos felices de haber podido compartir contigo hoy y de verdad que seguimos teniéndote en cuenta para que nos asesores y nos ayudes y nos orientes y nos enseñes de todo tu mundo de los negocios internacionales. Gracias, Maritza, y felicidades por tu trabajo. Muchas gracias. Hace mucha, mucha falta esa difusión, las personas que nos unen, porque en realidad uno está muy enfocado en sus cosas que a veces uno no le pone tanta atención en el cómo podemos transmitir ese conocimiento y personas como tú son un vehículo para ello. Entonces, gracias, felicidades también. Muchas gracias. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Eastman Radio 790M. Simultáneamente nos pueden ver en Facebook, en YouTube y en nuestra página www.mercadeoconvoz.com. Ahí van a encontrar muchísima información del mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao. Abrazo a todos.